Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Comenten. A ver, vamos dando saludos a cada uno de ustedes que se están conectando y bueno, uniendo a este en vivo, como lo hacemos los martes y viernes. A ver, aquí están escribiendo. Vamos a ver qué dicen los amigos. A ver. El primero que escribió fue Jason. Ok, hola amigos, gracias por escribir. Amigo Gabriel, hola. Dice, ah, ya, Ángel de Luz, ya lo vamos a hacer, tranquilo. Paciencia nomás. Gabriel pregunta que si yo aprendí con partitura. Le comento que no, amigo. Sé algunas cosas por ahí básicas, pero los profesores que he tenido, o sea, ellos sí son, ¿cómo se dice? Conocen bastante de la cuestión clásica de partitura y toda la cuestión. Entonces estoy por ingresar a la carrera de música. Bueno, gracias a Dios se abrió en el lugar donde vivo, porque sí me interesa mucho tener ese conocimiento clásico. De ahí el conocimiento que tengo es, o sea, teórico por el motivo de que mis profesores, ellos sí han estudiado música, realmente lo que es la música. De ahí más me enfoqué en la práctica y también descubriendo y tratando de descubrir cosas buenas. Entonces, eso ha sido en cuestión al resultado que he ido obteniendo durante este tiempo. Igual, no se deja de aprender, pero ahí vamos. Andrés, saludos, gracias por escribir. Carlos Francisco. Qué bueno, me alegro que esté aprendiendo. Qué bueno. Ok. Santos Rondoy, hola. Gracias por escribir. Bienvenido. Raúl, saludos. Hugo Beltrán, buenas noches. Explique, por favor, el intermedio de cuando yo era mi guitarra. Ok, ya vamos a hacer eso al final, ya. A ver si hacemos cualquier ayuda que tenga. Cualquier intro, perdón, me equivoqué. Cualquier intro, ahí les puedo ayudar. A ver qué dice acá Ronald. Buenas noches. Hola, hola a todos. Ok. qué bueno que estén esperando. Juan Alcíbar. Hola, maestro. Quisiera que haga Brindemos de Claudio Vallejo. Ok, buen tema. ¿Qué dice acá? Jaime Andrade, saludos desde Sucumbíos. Gracias, gracias por conectarse, por escribir y bueno, por dar ese apoyo. Qué bueno, aquí estamos, amigos. Chévere. Dice, ¿sabe el intro del Tinieblas del Chorlo Berrocal? Te comento que hace un tiempo me aprendí algunos temas del Chorlo Berrocal. Quizás lo tengan en el repertorio porque hay canciones que, bueno, las tengo en la mente, pero el nombre, o sea, el nombre de la canción, a veces no se me hace conocido, pero ya escuchándolo, puede que lo tenga y puede que no. Pero vamos a ver si hacemos más adelante también tutoriales del Cholo Berrocal. Hoy vamos a hacer un albazo, ya que no he hecho tutorial de albazo. Pero bueno, a petición de un suscriptor me solicitó este tema, entonces vamos a ver qué tal nos sale. Así como hacemos, requinto y guitarra. Dice José Guamán, saludos, gracias por escribir. Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a esperar que se conecten los amigos que siempre están apoyando. Angelito, profe, ¿cuándo hace otro en vivo para ayudar? Ah, ya. Ok, ya vamos a hacer otro en vivo así ayudando a sacar intros. Algunos sí les gustó.
Jimmy Salazar, buenas noches, amigo. Qué bueno. Dice, yo soy un triste ser. Ah, ya. No. Sí. Ya, sí me suena. Sí me suena la letra. Pero igual tengo que escucharla. Porque hay muchos temas en la mente, a veces no se acuerda uno. Y si los dejas de tocar, es normal que se olviden. Toca escucharlos y ahí como que te vas acordando. Ok, maestro, haga el tutorial de Ciudad Blanca en los Dávalos. Ok, ese tema es bueno, es bonito. Algo así suena. Ya vamos a hacer ese tema. Bueno, les comento que hoy tengo un requinto que, bueno, se va al día de mañana, se va al oriente este requinto. Por aquí lo tengo, igual se los quería mostrar. Un requinto para un nuevo alumno integrante de las clases online. Entonces vio la foto y bueno, se animó. ¿Qué tal está? ¿Qué les parece? Está bonito, me gusta. Pero bueno, mañana se va. Se va al Tena, al Oriente. A ver qué dicen Marco Ramírez, Kevin, Celi, saludos amigo, gracias. Una pregunta, ¿cuántas horas? Bueno, creo que en cuestión a la práctica, mientras más practicas, es mejor, ¿no? Pero sí, creo que es normal practicar unas 2 horas a tres, por ahí. Pero variando un poco, por ejemplo, antes de empezar a hacer intros, calentar un poco los dedos con ciertos ejercicios. Y de ahí comenzar a practicar los temas, cosas así. ¿Ya? Y tratar de, ¿cómo te digo? Por ejemplo, si estás sacando un tema, por ejemplo, ya el Pasacaminos de la Vida, ya. En la parte que, ya. Por ejemplo, si no te sale aún, cada día vas aumentando la velocidad. Por ejemplo, de cualquier intro que se te haga complicado, ya. Eso también ayuda mucho. O sea, tratar de ponerse esa meta hasta que salga. No es porque ya no te salió, ya no lo vas a practicar. Entonces, hay que hacer eso. Bueno, vamos a ver qué dicen por acá. Sí, dice, ¿cuánto vale ese requinto? A ver, este requinto está en $500. Está en 500, tiene un arte, un ecualizador muy bueno. Bueno, fue decisión también del dueño que dijo que le ponga un ecualizador que suene bien. Entonces, eso está. Dice, maestro, ¿sí puedo hacer un en vivo enseñando las técnicas? Te comento que sí tengo un video. O sea, te puede servir. Tengo un video, amigo Gabriel, que me preguntas de las técnicas. Más que todo es para principiantes. Igual hay algunas cosas que te pueden servir de mucho. Sí, lo puedes encontrar. Está en mi canal. Creo que está como técnicas del requinto o algo así, está para principiantes. Algo así está, no recuerdo muy bien, pero sí tengo un video de eso. Y te puede servir. Juan Soriano. Juan Soria. Ok, amigos, saludos. Qué bueno. Bueno, ya tenemos 10 minutos. Vamos a ver si hacemos el tutorial. Vamos a empezar con el requinto y después con la guitarra. Bueno, y ya al final del video, bueno, ahí les seguiré respondiendo de pronto alguna pregunta que tengan. Y vamos a dar inicio. A ver, Jefferson, saludos amigos desde La Tacunga. Ok, amigo. Chévere, gracias por escribir. Bienvenido. A ver, bueno, vamos a hacer inicio. Vamos a dar inicio, perdón. Creo que ahí estamos. A ver, vamos a ver qué tal sale este al vaso, ya que no hemos hecho ningún tutorial que sea de ritmo al vaso. Bueno, es un tema muy conocido. Avecilla, ¿quién no ha escuchado avecilla? Es uno de los albazos que más suenan, más solicitados. Entonces, hay muchas versiones.
Hay una versión que me gusta, que está creo que con el trío Colonial. Se han de haber escuchado el trío Colonial. Hay una partecita que me gusta. Entonces, yo le agrego eso. Y es así como se los voy a enseñar. Bueno, espero que les guste igual. Siempre les doy opciones para que ustedes puedan aplicar. Esa es la idea. A ver, el tono vamos a hacerlo en si menor al re quinto. Bueno, el albazo es un ritmo que tiene una resolución, o sea, es, en otras palabras, como que cambia de tono. Ya, entonces, tono es si menor, ¿verdad? Ya, entonces ahí tiene otra resolución que va a cambiar de tono. Ok, vamos a ver cómo sería. Entonces, empezamos en sol. Resolvemos a si menor, entonces este es el cambio que tienen los albazos, si confunden un poco, pero es cuestión de práctica. Entonces sería de la siguiente manera: empezamos en sol, que sería de este invertido, que corresponde a si menor, y de aquí partimos, sería ya, y esta nota que corresponde a sol. Que sería aquí. Hacemos lo siguiente. Esta parte lo pueden hacer con uñeta. Bueno, no la hago con uñeta porque se me complica un poco hacerlo. Me he acostumbrado a hacerlo con el dedo índice. ¿Ya? Entonces va. Sería. Bueno, esta parte de aquí no hay un tiempo exacto. O sea, el tiempo lo lleva el requintista, más claro. Entonces, el que hace la guitarra va a esperar hasta que el requinto deje de hacer el llorado. Ya, entonces no hay un tiempo exacto. Pero sí se puede hacer un tiempo. ¿Cómo se podría decir? Adecuado, normal, ni mucho ni poco. Esa es la idea. Entonces va. Primera parte sería las lisas y haces, como lo digo yo, el llorado. Bueno, así me lo enseñaron. No sé si estará bien la palabra, pero lo importante es que me entiendan. Sería así. Ya. La versión normal. He escuchado que eso lo hacen hasta ahí. Y continúan. Pero yo le agrego algo que escuché en la versión del trío Colonial, que ellos hacen lo siguiente. Hacen esto normal. Llegan hasta ahí y hacen. Bueno, y esta parte me llamó la atención. Si ustedes quieren, lo hacen. Y si no, no pasa nada. Igual les doy la opción que lo puedan hacer. Sería. O sea, suena primera y segunda y la cuarta. Ya, sería. Ya, sería así. Entonces, vamos a ver cómo suena. Sería. Hacen 1, 2, 3, sino que va rápido. 1, 2, 3, ya sería 1, 2, 3. Ya después de eso va lo siguiente. Ya estamos aquí, ¿verdad? Sería. Ahí cambias. Y esto corresponde a un 6-7 sería. Continuamos. Sería segunda y tercera. Sería. Llegas al tono. Al tono de mi. Llegas a esta inversión. ¿Ya? ¿Qué sería ahí? Entonces repito.
hasta ahí, ¿verdad? Continuamos. Aquí estamos en mi menor, inversión de mi, entonces va. Y aquí llegamos a mi menor, entonces este es el cambio que tiene el arbazo. Voy a repetir la parte de mi, que sería... Repito. Seguimos. Seguimos. Cambiamos. Esto corresponde a Do mayor. Y llegamos a Si menor. Sería tan 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 tan. Porque estamos haciendo lo siguiente. Esto es lo que estamos haciendo, ¿ya? Voy a repetir. A Si menor y repetimos. Otra vez. Llegamos hasta ahí. Aquí enlazamos lo que sigue, que sería de una inversión de Si menor. Pasamos, perdón, de una inversión de Mi menor, que sería. Salimos de aquí. Ya, entonces va. Repito. Llegamos a Si menor. Ya sería aquí. Uno y dos. Primera y tercera en el traste 7. Repito. Y aquí va el descanso que llevará el vaso, que sería, en el caso de esta canción, sería de esta manera. Bueno, así lo hago yo y creo que así está. Entonces va. Repito, sería cuarta, tercera. ¿Sí? Repito. A ver, sería cuarta, tercera, cuarta, tercera, segunda, segunda, tercera y segunda. Así. Otra vez. Ya, esto se repite. Ya, entonces vamos otra vez. Después, ¿qué hacen? Ahí viene. Otra vez. Ahí viene el final. Y entonces va. De aquí mismo, de la inversión del Si menor. Ya. Sería. Sería, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya, entonces va, ya, ahí tenemos el intro. Ahora vamos a hacer la canción. Entonces van, ya ves, empezamos en sol. A ver, en cuestión al albazo, en cuestión a los adornos,
Hay muchas maneras de adornar. Hay músicos que adornan muy seguido, hacen varios adornos a la vez, no dejan de adornar. Entonces, es una forma de adornar. Ya. Hay otras versiones que van por partes y cosas así. Bueno, como yo adorno los albazos, hago pocos adornos. Ya. Porque hay espacios cortos. Entonces, más o menos sería de esta manera. Hay partes que se puede hacer el adorno al momento que está el cantante cantando. Ya, no sé si me entiende. Entonces, esa es la idea. Porque, según la regla del requinto, los adornos van en las partes donde el cantante no canta. ¿Sí? Por ejemplo, ya ves. Hay una mínima pausa ahí. Puede hacer. Quizá eso es lo que puede calzar en esa partecita. Por ejemplo, continuamos. Ya ves, prisionera. Será, casi no hay chance de adornarse o no. Será preciso que sepas que de adelante vas a ser mi compañera. Cantar. Sí, casi no hay espacio para adornar. Pero sin embargo, hay adornos que se pueden hacer. Pero hay que tratar de no saturar mucho, ya. Entonces va, vamos a ver qué tal sale. Y vamos a ver qué le podemos agregar. Entonces va. Ya ves. Ya en esa parte podemos hacer un adorno. ¿Sí? Como que respondemos con el requinto después que va. Ya ves. Y continúa el cantante, ya. Podemos agregar esto corresponde a sol. Sería. ¿Sí? Después que va. Ya que ha cogido prisionera. Será preciso que se va. Cortito, un adorno. Ya, entonces parte de una inversión de mi menor, ¿qué sería? Ya, pueden hacerlo así. La parte que dice, a ver, será preciso que sepas que desde hoy adelante vas a ser mi compañera. O si no, pueden ir haciendo cortes y llevando las inversiones al requinto según el acompañamiento. Por ejemplo, va do, na, 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 do mayor y si menor. Entonces agrego una inversión de do y una inversión de si menor. Pueden adornar así. Entonces, son opciones. Entonces, ¿dónde vamos? Estamos en la parte que dice, a ver, será preciso que sepas que desde adelante vas a ser mi compañera. Regresamos al mi menor, cantando. Ya, en esta parte podemos hacer este adorno. Claro que va, se podría decir como montado encima de la voz, pero sí calza. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? Sería, va doble cuerda, inversión de mi menor, después enlazo con la otra inversión de mi menor y después enlazo con la otra inversión de mi menor. Por eso es muy importante las inversiones al requinto, con eso nos podemos guiar. Entonces va. Aquí utilizamos solo primera y segunda cuerda. Primera y segunda y regresamos. ¿Cómo sonaría? Sería. ¿Ya? Sería así. A ver, estamos en la parte que dice. A ver, encantando. Sí, calza, hacerlo completo. De donde partimos y regresamos donde partimos. No sé si me entendieron. Ya, es como que da la vuelta todo este adorno. Este adorno llega hasta acá y de ahí otra vez regresas. Entonces, sería así. Bueno, se me complica un poco cantar y a la vez hacer el adorno. Ya,
Entonces va cantando na 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 y llegas al si menor, ¿ya? Vamos a repetir esa parte. Entonces va cantando con banderas, perdida de la maleza, a orillas de un arroyuelo, en el fondo de una arboleda. Y en el fondo, justo calza, do mayor. Y en el fondo de una arboleda, llegamos a si menor. Ya. Aquí viene otra vez Ya pueden hacerlo en el mismo lugar, o si no, pueden invertir, que queda acá, en la parte aguda. Es lo mismo que hice en la parte media, se podría decir, solo que invertí. ¿Cómo sería acá? Sería de la siguiente manera. Bueno, esto es un acorde que corresponde a si menor, o sea, una inversión, como siempre lo digo. Entonces va. ¿Cómo dice? Tercera, segunda, tercera, segunda, primera, primera, segunda y primera. Ya. Otra vez. Ya. Se repite. Y cerramos. Repito el cierre, lo último sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo sonaría? Ya, entonces va. Otra vez. Otra vez, lo último. Ahí va la otra estrofa. Entonces aquí va, no te dejes avecillar. Pueden agregar este adorno. ¿Qué es lo que hice aquí? Bueno, aquí estamos en sol, ¿verdad? Como esto es un sol y lo de acá es un sol, aquí lo pueden hacer algo que se escucha chévere en el requinto, que es. Pueden agregarle esto. Ya. Entonces, ¿cómo hice? Enlace la inversión de sol media con la inversión de sol aguda, que está a partir del traste 12, que es lo mismo. Este acorde de acá es el mismo que está acá arriba. Entonces, lo que hice es hacerle el llorado, como yo lo digo. Ya, entonces va. Y le agregan el adorno que hicimos antes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? No te dé que sabes si ya. Solo que hay que hacerlo seguidito. Ya, continuamos. Agobiar por la tristeza. Como un descanso corto hacemos en el mi menor. ¿Ya? Entonces aquí viene algo dependiendo del que está cantando la canción, porque cuando uno acompaña, bueno, me ha pasado que hay artistas que en esta parte hacen un descanso, ¿ya? E incluso no sé si han visto un video en vivo que canta Paulina Tamayo, perdón, Tamayo. Ella juega bastante con las pausas, entonces el músico tiene que estar alerta, pilas, hacia el momento en qué momento sigue cantando ya. Por ejemplo, no te dé que sabes si ya agobiar por la tristeza. Ya esa parte. Te puede quedar un buen rato ahí. Entonces el requinto, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, tratar de adornar, o sea, para que no se escuche vacío. No sé, cualquier adorno que corresponda a mi menor. Puedes rasguear inversiones. Facilito, lo más fácil que se puede hacer en el requinto. O si no, un
adorno muy básico en el albazo, que es... ¿Llevas el ritmo? Puedes repetir otra vez el adorno que hicimos, que es de sol, pero le agregas 1, 2, 3, 4, las veces que tú desees. En este caso sería tan, 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 son 4 veces. Estoy haciendo 4 veces. Tan, 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 tan. Ya. Voy a repetir. ¿Cómo quedaría? Dice, no te dejes a mi silla. Pues... ¿Ya? En el bis he escuchado que lo hacen seguido, porque esta parte se repite 2 veces. La parte que dice, no te dejes a besilla, agobiar por la tristeza, ahí que se queda un buen tiempo. Y ahí después otra vez canta, no te dejes a besilla, agobiar por la tristeza, posaste, ya ahí va seguido, ya, lo que sigue la letra. Posaste, buscan las buenas, ¿sí? Vamos a continuar la otra parte de la letra, que dice lo siguiente. Posaste sobre mi pecho. ¿Puedes repetirlo? O al menos que le hagas un adorno que utilizo mucho en el albazo. Es cortito, es. Pertenece a mi menor. 1, 2, 3, 4, 5. Parte de aquí. El invertido de mi. Solo hay que hacerlo rápido, se podría decir. Sería. Si lo puedes hacer, chévere. Si no, no pasa nada. Haces el otro. El básico para que no te hagas mucho lío. Ya, entonces va. Posaste sobre de besos o sobre dos alas buenas. Yo contaré que nunca te falte lo que apetezca. Y no va nada. Tendrás el agua más pura y la sed. Ya, de aquí se repite toda la canción. O sea, haces otra vez el intro 1, que era... Pero, bueno, cuando hago esta canción, yo le agrego esto. Después que terminas la segunda estrofa o el segundo verso, que dice, y la semilla más fresca. Agrego. Solo le agrego esto, de esta inversión, enlazo el otro invertido y lo que hago es... Llego hasta ahí, ahora cambio, hago lo siguiente. Y sigo. ¿Sí? Entonces, le agregué algo más para que no sea idéntico al primero. Si ustedes quieren, repiten el primero, no pasa nada. Entonces yo lo que hago es darle opciones para que ustedes cojan. Entonces, hacen lo siguiente. Ya lo mismo, de aquí enlazan el otro invertido, si ves. 1, 2 y 3 enlazan. 3 inversiones de sol. Entonces va. 1, 2, 3 y... El último, aunque este de aquí, es el mismo de acá, solo que le agregamos el dedo 4. Entonces sería... Llegan aquí, cierran, ya, continúan, lo mismo. Aquí se repite todo, no pasa nada. Repite lo mismo, todo. Ya, aquí repetí todo, entonces, eso ya está en la primera explicación. Aquí va lo mismo. Ya. Cerramos. Ya,
Sería. No te dejes a decir. Bueno, esa parte se puede hacer muchas cosas, tanto el requintista como el cantante. Si el cantante es curioso, se podría decir, o tiene una buena tesitura, un buen registro y una buena afinación, puede hacer maravillas en esa parte. Ya, entonces va. No te dé que sabes si ya. Ahí va lo mismo. Puedes repetir en. Agobiar por la tristeza. No te dé que sabes si ya. Puedes agregarle. Ya, puedes agregarle eso, no pasa nada. Y continuamos. Agobiar por la tristeza. Cosas de nada. Hay unas versiones que hacen una pausa ahí. Ya, y se escucha bonito, me gusta cómo suena. Justo en esa parte hacen como una pausa. Agobiarme por la tristeza, cosas de dolor en mi pecho. De que nunca te falte lo que apetezca. Tendrás el amor más pura, miras ya, aquí viene el final. El final es algo muy importante de agregar al final de cualquier albazo. Es como que le da ese toque final para que se escuche como albazo. Ya. Entonces, ¿cómo va? Sería. Y dos. ¿Qué es lo que hice? Inversión de si menor. Ya. Siguiente inversión de si menor. 1, 2, 3 y 1. ¿Ya? 1, 2, 3 y 1. ¿Ya? Sería. Y cerramos. 1 y 2. Este acorde es un acorde invertido del fa 7 sostenido. Y este de acá, que es el tono, si menor. Entonces va 1 y 2, sería dominante y tono. ¿Sí? Entonces va. Este final pueden agregarle este efecto. Bueno, para mi oído musical, creo que sí se escucha chévere. Opacan un poquito las notas, ¿ya? Sería. A ver, sería así. Con la palma de la mano van opacando las cuerdas. Si les llama la atención, hágalo. Y si no, no pasa nada. Sería. Nada más. Entonces va. O si no. Bueno, como lo quieran hacer. Es dependiendo de cómo se pone de acuerdo cuando tocas con alguien que te haga el acompañamiento. O sea, la guitarra. Ok, amigos, espero que, bueno, no sé, me hayan entendido y les haya gustado el cómo adorné el albazo, de esa manera es que toco los albazos y bueno, espero que les sirva de mucho lo que les estoy compartiendo. Eso, amigos, bueno, vamos a hacer ahora la explicación de la guitarra, el acompañamiento. Eso es más fácil, más facilito. Ok, bueno, después voy a leer los comentarios que me están dejando y cualquier pregunta que me están haciendo ya les respondo, ya. Ok. Bueno, vamos a hacer el acompañamiento. Vamos ahí. Vamos por ahí. Entonces en la guitarra sería mi menor. Entonces ahí vamos. Bueno, el acompañamiento del intro más o menos sería de esta manera. A ver, estamos bien, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a utilizar do mayor.
Ya, bueno, los acordes serían mi menor, do mayor, na, 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 mi 7, la menor. Na, 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 fa mayor, na, 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 na. Sí, estos son los acordes principales de la canción. Creo que no llevan a más, nada más. Entonces va. Bueno, creo que se han de tener el ritmo del vaso. Creo que sí, bueno, no lo sé. De pronto, si no tienen el ritmo del vaso, tengo un video tutorial de eso. Lo pueden buscar, creo que está el nombre del video, cómo tocar capizca y al vaso. Ahí está. Ahí pueden tener una idea. Aunque la explicación está en requinto, pero no se enfoca en eso. Enfócate en cómo va el ritmo. E incluso está con unas flechitas que hice el video bien chévere. Ya, eso es en caso de que tengas dudas acerca del ritmo del vaso. Entonces, vamos con la explicación. Sería de la siguiente manera. La parte que va al intro. Esto es puro do mayor. Puro do mayor. Entonces van do, 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 mi, la menor. ¿Sí? Nada más. Entonces va. Ya ves. Bueno, esta parte es como la parte que va, la primera estrofa. Ya ves. Solo que va con melodía. Es por ese motivo. Pero es lo mismo. Entonces va. 1, 2, 3. Fa, 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 mi. Aquí va un fa, 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 mi. Mi, la. Va seguido. Ahí va. Fa, 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 mi. Fa mayor y resuelves a mi menor. ¿Sí? Ok, voy a repetir. Más lento. Sería. Tan. Ta tan ta tan da tan ran taratam mi la fa 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 mi mi, si, mi. Ya, entonces va un corte si 7 y mi. Este si 7, que lo que tiene que ver aquí con el mi menor es que es el dominante del mi. Es como que sea el mejor amigo, ya, más claro. Entonces, por ese motivo va ahí. Entonces va. Y aquí viene la canción, que es lo mismo que hicimos ahorita. Ya ves. Es lo mismo, no cambia nada. Ya ves, canora, vecilla, que acogida prisionera. Ya. Do, mi, la. Seguimos. A ver, ¿dónde me quedé? Será preciso que sepas que desde adelante vas a ser mi lo mismo, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una oleada. Es lo mismo, es la misma progresión de acordes. Se va a repetir. ¿Ya? O sea, trata nomás de memorizar cómo van los acordes. Primero va do, 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 mi, la. La, fa, 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 mi. Ahí otra vez va la. La, fa, 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 mi. ¿Sí? Y de ahí va el descanso que hace el requinto. Entonces lo que tienes que hacer es acompañar en mi menor, nada más.
No te dejes. El mismo corte que es mi, si y mi. Nada más. Y de ahí viene. No te dejes avecillar. Otra vez va al 2, ¿sí ves? Continuamos. No te dejes avecillar. Agobiar va la tristeza. Agobiar va mi 7 por la tristeza y la menor. Entonces va. Agobiar por la tristeza. No te dejes avecillar. Otra vez 2. Agobiar por la tristeza, posaste sobre mi pecho, ¿sí? Entonces va, a ver, va, agobiar por la tristeza. Ahí va seguido la parte que expliqué en el requinto, que va seguido lo que dice, posaste sobre mi pecho. Posaste, me equivoqué el acento, pero bueno, ahí va seguido. Voy a repetir para que no haya duda. Entonces va, no te dejes avecillar. Agobiar por la tristeza. Ahí va. No te dejes avecillar. Puro do. Mi 7. Agobiar por la tristeza. Posaste sobre mi pecho. O sobre tus alas buenas. Aquí va seguido el fa. O sobre tus alas buenas. Donde dice sobre, va el fa. Tus alas buenas, va mi menor. O sobre tus alas buenas. Yo cuidaré. Yo cuid. Donde dice cuidaré, va la menor. Yo cuidaré que nunca te falte lo que apetezca. Tendrás el agua más pura y la semilla. Donde dice semilla, va fa. La semilla más fresca. Y de ahí otra vez se repite toda la canción. Porque el requinto hace. Y se va de largo. Bueno, ya lo vieron en la explicación del requinto. ¿Qué es lo que deben hacer? Otra vez acompañar como en la primera parte. ¿Sí? Ahí lo que tienen que hacer es seguir al requinto, porque en esa parte, como le expliqué al requinto, o sea, no hay un tiempo exacto ya, que debe ser así, es hasta que el requintista quiera sonar esa parte, se podría decir así. Tampoco es que va a saturar y se va a ir de largo, porque ahí ya estaría mal. Entonces va tan. Tarran tan 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 mi 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 la 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 fa 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 mi mi la 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 fa 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 mi mi la 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 la. Se repite lo mismo, está más en mi. No te dejes avecillar. Y aquí repetí el segundo verso, la segunda estrofa de la canción. Y esto es lo que estoy repitiendo. Entonces va. No te dejes avecillar. Estamos en 2. Agobiar por la tristeza. Sí, lo mismo. Otra vez. No te dejes avecillar. Puro 2. Mi 7. Agobiar por la tristeza. Posaste sobre mi pecho. Posaste tus alas buenas. Aquí va seguido. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Bueno, aquí lo que tiene que hacer es esperar el. La señal del requinto cuando hace. ¿Ya? Entonces la guitarra tiene que estar pilas, o sea, porque estás en mi. Sí, mi. Y nada más. ¿Sí?
Espero que me hayan entendido a la explicación de la guitarra. Los acordes son fáciles. Do, mi 7, la, fa mayor y mi. Lo que tienen que analizar bien es las partes donde van los acordes. Porque hay unas partes que va seguido. Por ejemplo, cuando dice posaste sobre, aquí dicen posaste sobre mi pecho, o sobre tus alas muertas. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca, tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. ¿Ya? Y termina la canción. Sí, creo que estamos ahí. Bueno, si tienen dudas, me escriben ya. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Ahí estamos. A ver. Vamos a ver dónde me quedé. Me quedé por aquí. A ver, más acá. Ah, ya, ok, aquí me quedé. A ver, que hay un comentario, dice Danilo Medina. Porfa, el carnaval de la vida. Ok, ese es un buen tema, desde Ambato, saludos. Buenas noches, Barahona. Ok, amigo, gracias por escribir. A ver, aquí hay una pregunta, dice, buenas noches. Maestro, a ver, nos escribe Vladimir. En cuestión de uñeta o púa, el grosor de ello en el sonido de las cuerdas. Y así, ¿cuál recomiendo usar? Bueno, hay una variedad de uñetas, de púas, no sé cómo usted lo llama. Bueno, creo que el nombre más conocido es uñeta. Entonces, hay algunas. He usado muchas uñetas. Hay unas que son blanditas, hay otras que son blancas, que son bien, bien duras. Hay unas que son de color celeste. Hay algunas. Bueno, en fin, me quedé con la más sencilla, que es esta transparente. Incluso la más económica. Y de remate la más escasa, casi no hay. Entonces, para mi gusto, sí les recomiendo que utilicen esta transparente. ¿Cuál es el motivo? De que esta uñeta no es muy gruesa. Y la uñeta tiene que ver mucho en cuestión a cuando tocamos al requinto. Y también el acompañamiento tiene que ver mucho. Por ejemplo, recomiendo que la punta de la uñeta no esté muy larga. Porque mira, si analizamos algo, vamos a ver, aquí estamos con la guitarra. Bueno, espero que les sirva de mucho lo que les voy a compartir. Si la uñeta es muy larga, tiene mucha punta, cuando vas a tocar, por ejemplo, ya, vas a tocar el requinto, ok, chévere. Pones la mano aquí, es obvio que esa punta va a estar molestando ahí, no te deja estar cómodo, ¿sí? Ya, otro detalle, cuando es el requinto, cuando vas a hacer esto, si esa punta es muy larga, va a ser un problema y no te deja desarrollar el... Ya, ese es otro detalle. En cuestión al sonido, cuando la uñeta está, o sea, la punta está como muy gruesa, o sea, tal como vienen. Bueno, esto lo descubrí yo hace tiempo, de tanto estar practicando y bueno, toda la cuestión. Cada músico creo que va descubriendo cosas. Entonces, lo que hago yo es la uñeta, o sea, la puntita, con una lima, ya sea de uña o una lija de... Bueno, ya ustedes me entienden. O sea, ligarlo tanto así y del otro lado también. O sea, la idea es que los filos, el filo de la uñeta no esté así tal como viene. O sea, que esté finito ya. Más claro, es como cuando ustedes le sacan filo al cuchillo. Ya, para que me entiendan. Más claro creo que no puedo hacer. Esa es la idea. Ya. Sonó raro eso, pero... Espero que me entiendan. Entonces, ¿eso para qué ayuda? Es que no tengo ni otra uñeta de esas
Creo que tenía una, pero no sé dónde está. Pero si se dan cuenta cuando hago esto, se escucha el sonido como claro, ¿ya? O sea, se escucha como más claro. Pero cuando la uñeta tiene la punta así gruesa, creo que suena algo como así. Un poco así. Cuando lo estoy haciendo con la yema del dedo, no va a salir tal como suena la uñeta, pero sí hay una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, hagan la prueba y verán que sí, sí hay una diferencia. ¿Sí ven? Entonces, ese es el motivo de que recomiendo esto, ¿sí? Cuando me preguntan ya. Y también cuando tocas, el sonido te lo bota más agudo. Si la uñeta tiene la punta muy gruesa, va a sonar diferente, no va a sonar igual, Va a sonar un poquito opaco, como, bueno, no mucho, creo que por ahí. Se opaca el sonido, pero si la uñeta, él hace ese proceso, ya cambia, ¿verdad? Eso es cuestión de la uñeta, es algo que suena raro, pero funciona. Espero que le sirva ya lo que le estoy comentando. A ver, vamos a ver qué más sigue por aquí. Maestro dice, a ver, ¿cómo puedo aprender a hacer el llorado como hizo la vecilla? Es que hay dos versiones, o sea, uno es que lo hagas con la uñeta y el otro con el dedo. Bueno, si lo quieres hacer con el dedo, sí tienes que practicarlo mucho, o sea, hasta que coja velocidad el dedo, porque tampoco es algo facilito de hacerlo. De pronto tenga más habilidad con el dedo medio, también he visto personas que lo hacen rapidito con este dedo, sino con el anular, así. En mi caso puedo con el dedo 1. Y ahora si lo quieres hacer con la uñeta, bueno, es un poquito medio complicado de poder explicar esta parte, pero la idea es la siguiente. Bueno, lo primero es la uñeta, que la uñeta no esté la punta muy larga, porque así te va a molestar mucho. Y lo otro es que esta parte de aquí, de la palma de la mano, o sea, esta parte de aquí, lo pones aquí, sobre las cuerdas, y haces el llorado. O sea, no lo hagas así, a pulso, porque ahí se te va a ir, se te va a hacer un relajo todo. Se te va a hacer... Si quieres sonar solo la primera y la segunda, se te va a sonar la tercera y se te va de largo la mano. Entonces, por ese motivo, recomiendo también afirmarte aquí en la cuerda y los otros dedos que sobran. Si tú quieres, lo puedes poner ahí. Bueno, ahorita porque tengo esta pulsera que me está dando guerra, no me deja tocar. Pero bueno. Ahí. Si lo quieres hacer con uñeta. Ya, entonces, eso. Espero que me hayas entendido. A ver, vamos a seguir leyendo. Saludos desde Tampico. Amigo Enrique, gracias. Gracias por escribir. Amigo Calva. Ok, amigo. Chévere, gracias. Ok, amigo Osvaldo. Saludos. Su alumno dice, claro que sí. Ahí estamos, amigo. Mucho futuro tiene su niño, su hijo. Muy hábil. Ahí vamos. Jason. Ok, amigo. Gracias por escribir. Gracias por escribir. A ver, ¿dónde me quedé? Orlando Solís. Hola, amigo. Gracias por escribir. A los años que aparece. No, mentira. A ver, ¿qué dice Eduardo Álvarez? Buenas noches, maestro. Un saludo desde Quito. Recordando el tutorial de la canción Mi Cariñito de los Quipos. Ok, sí. Como hay muchos temas solicitados, pero bueno. Vamos a tratar de complacer a uno por uno. Téngame paciencia nomás. Pero ahí vamos. Amigo, ¿sí puede hacer el tutorial? Bomba, lindo Carpuela.
La menor guitarra. Claro, amigo, ese tema es bonito. Además, no he hecho ninguna bomba. Vamos a ver si hacemos una. Pero bueno, ahí vamos a hacer. A ver, amigo Ángel, ¿cuánto cuesta? Bueno, el requinto que estaba haciendo la explicación cuesta $500, amigo. Por ahí lo tengo. Está con un buen ecualizador. Bueno, si quieres más información o de pronto escucharlo, te puedo pasar un video. Por ahí dejé mi número de WhatsApp o de celular, como ustedes lo entiendan, para que me puedas escribir y le paso un video para que y me puedes pedir más información. De tracción 4, dice, saludos desde Cayambe. Ok, amigos, saludos. Ramón Agrade. ¿Cómo veo el ritmo del vaso? Amigo Ramón, hay un tutorial, tengo un tutorial en mi canal. Lo puedes buscar, está como, así, a ver, cómo tocar capizca y al vaso. Por ahí está. La explicación está en requinto, pero vas a entenderlo. Manuel Andrade, saludos desde Cuenca. Ok, amigo, gracias por escribir. Profe, dice, ¿algún consejo para mejorar la pulsación con la uñeta? A ver, en cuestión a eso, bueno, tiene que ver mucho, dos cosas, ya sea la mano izquierda y la mano derecha, son dos cosas que van ahí, ya. Que hace que tú le pongas un buen pulso a la mano derecha, pero si no estás presionando bien acá, ahí está el detalle. Bueno, y tampoco hay que saturar, porque ahí estaría mal. O sea, hay que ponerle un poquito de peso al momento de pulsar, pero a la vez también ayuda a la mano izquierda, o sea, de agregarle cualquier efecto. Si se trata de. O sea, hacer las notas cortas es lo que yo recomiendo en mis videos. O sea, es no regar, sino ponerle peso y a la vez cortar la nota para que no sature mucho. Aunque hay notas que sí hay que dejarlas sonar. Son las notas que están casi al final del intro. Por ejemplo, esa queda sonando. Se nos queda sonando. Entonces, son dos cosas. Bueno, espero que tengas una idea. Ya te repito. O sea, son las dos manos que tienen que trabajar. Acá le pones pulso. Aquí le pones precisión. O sea, un poquito de vibrato quizás. Si se trata de pasillo. Y presionar bien. Y esta mano que se asegura. No hacer. Porque ahí está débil, sino entonces. O sea, hay que ir regulando, tampoco hay que saturar, no es que le vas a pegar. Porque ahí ya satura. Se escucha horrible, ¿sí o no? Entonces. Y es dependiendo de tu instrumento. Hay instrumentos que sí se puede ponerle un poquito más de fuerza y otros que no. Por ejemplo, esta guitarra, yo no puedo pegarle duro. Suena satura. Entonces hay guitarras que sí, sí se puede hacer eso. Eso también tiene que ver mucho con el instrumento. Pero bueno, ya tienes una idea, amigo. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Jairo Baque. Ok, amigos, saludos. Saludos, amigos Jairo, desde Guayaquil. Desde la UCI, Freddy. Ok, amigo, gracias. A ver, las muñetas. Te cuento que yo conseguí esas muñetas hace años. Creo que tengo esta y otra. Pero la verdad no sé si en el lugar donde vivo, o sea, tengan estas muñetas. No he preguntado, pero voy a preguntar. Igual por ahí está mi número y ahí me puedes escribir y me haces acuerdo para ver si venden. Porque te digo, casi no hay. Y son económicas. Yo las compré a 75 centavos. Cada una. Pero si ha salido buena. Hay otra cosa que me olvidé de comentar, que cuando te suda la mano, no es como la otra uñeta que se te da la vuelta. E incluso hay unas que de aquí se quiebran. Son malitas.
Y son caras y malas. Eso es lo peor. Entonces, esta de aquí, no sé, a mí me gusta como ese. El material, no sé qué material es, pero ha salido buena. Es por ese motivo que la recomiendo. Hay otras que se quiebran rapidito, no sé por qué. Eso es en cuestión al amigo Emilio que me preguntó sobre la uñeta. Amigo Eliezer, ¿qué tal amigo? Chévere, gracias por escribir. Ok. Jason, profe, ¿las cuerdas mejoran el sonido y cuáles usa usted? Buena pregunta, amigo Jason. A ver, en cuestión a la guitarra, utilizo Sonora 400 de guitarra. ¿Por qué? Bueno, el motivo es el siguiente. Estas cuerdas vienen, se podría decir, aceradas. Y tienen un sonido como sonoro. Ya, esta cuerda, bueno, no, creo que tiene un mes más o menos que las cambié. Incluso hice hasta un video. Y son buenas estas cuerdas. En cuestión al requinto, yo utilizo Cifuentes. Cifuentes de requinto. Bueno, hay algunas, pero puedes diferenciar que la primera, segunda y tercera cuerda sean de un color como, ¿cómo será el color? Un poquito como lila o medio morado, así. O sea, no es transparente como esta de aquí. Esta de aquí sí es transparente. Las otras son como un poquito moradas. Esas son las buenas, porque te están viniendo unas Cifuentes, pero son transparentes. Entonces esas sí salen, están un poquito malas. No sé por qué. Aunque es la misma marca, pero bueno. Eso es, amigo. Igual, si quieres saber más información, ahí está mi número. Me puedes preguntar nomás, no pasa nada. Maestro, falta un San Juanito. Claro que sí, amigo. Man, ya vamos a hacer un San Juanito. Vamos a hacer de todos los ritmos. Todo un poco. Quiero aprender el llorado. ¿Puedes explicar más despacio con el dedo? Ya, mira, es así, mira, amigo. Haz lo siguiente. Con el dedo pulgar, pones aquí en la tercera cuerda, ¿ya? Para que este dedo de pronto no vaya a sonar la tercera cuerda. Si necesitas sonar solo primera y segunda, entonces te ayudas con el dedo pulgar y haces lo siguiente. Practicas así. ¿Sí? Ahí. Y vas aumentando. Ya. Está claro. Si quieres sonar la primera, pones el dedo pulgar en la segunda. ¿Sí? Si quieres sonar primera, segunda y tercera, pones el dedo pulgar en la cuarta, y así. ¿Sí? Creo que está claro. A ver, ¿qué más dicen? Profe, el adorno del armónico en el traste 12, lo puede hacer en el 9, 7, 5. A ver, me dices en el 9. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Que no suena muy claro. También sale. Aquí se escucha más claro. Aquí en el 5 también. Hay otro acá. Pero bueno, el que más se escucha es en el 12. Y en el 7. Pero bueno. Algo así es. A ver, ¿qué más dice acá? Danilo Medina, ¿qué escala se utiliza en el requinto? ¿Qué más? Ah, ya. Pentatónico, cromático. Y bueno, en el requinto se utilizan de todo un poco. A ver, son mayores, menores y séptimas, las principales. Y la cromática y la pentatónica que estás mencionando también, ¿sí? Más que todo para la cromática sirve mucho para practicar como ejercicio. Esa ayuda muchísimo. A ver, ¿qué más dice acá? Producción musical. Saludos, máster desde Saraguro. Ok, amigo. Saludos.
Gracias, mi estimado amigo Carlos Sánchez. Saludos, profe. ¿Esas cuerdas dónde las consigue? A ver, la Sonora 400, sí venden. Las puedes conseguir. A ver, las puedes conseguir. A ver, en. Se me olvidó el nombre. 3MP. Usted es de Puerto Viejo, entonces sí las puedes conseguir. Ahí venden. Javier Añorbe, saludos, mi estimado amigo. ¿Cómo va con la clase? Pilas. A ver, de tracción. Maestro, una bombita también. Es el saludo. Soy Byron, dice. Ah, ya. O sea, ok. Vamos a hacer bombitas también. César. Otro video con el acompañamiento y adornos. Andares. Bueno, de esa canción de mi compañera lo que tengo solo es el intro que he subido a mi canal de ahí. Pero bueno, podemos hacer un tutorial así completo. Gracias. César Uchele. Ok, amigo, máster. Hagamos Ángel de Luz. Quiero ver. Sí, quiero ver su versión, dice. Ya, amigo, ok. Ya está bien. Vamos a ver si el viernes la hacemos. Ya, tranquilo nomás. Tenga paciencia. Dice, maestra, ¿qué tensión de cuerda se pone al requinto? Me acabo de mandar a hacer un requinto. Me dices qué tensión. O sea, ¿qué cuerdas? ¿Qué cuerdas? Bueno, ya lo mencioné, puedes ponerle. Si fuente de requinto, hay algunas. O me puedes escribir y te envío la foto de las que te digo que no tengo el estuche aquí. Pero son buenas. Hay músicos que utilizan la Darion, utilizan, ¿cuál más? La Bella, Alta Tensión, hay algunas. Pero tengo años que no utilizo esas otras cuerdas. Entonces, te recomiendo las que estoy utilizando ahora, que hasta ahora sí me van bien. No pasa nada. No me han dado problema. Qué bueno. A ver, dice. Mejor le escribo, maestro. Gracias. Como que me da algunas. Ya, amigo, no hay problema. Bueno, me había olvidado decirlo también. Bueno, para los amigos que de pronto son nuevos ahorita y para los que van a ver, doy clases online de requinto, guitarra y bajo. Bueno, también ahora último estoy haciendo pistas, si de pronto desean pistas de alguna canción, me pueden escribir y bueno, ahí conversamos. Ya sea también algún requinto, ecualizador, bueno, cualquier detalle acerca de eso. Jason, sí amigo, sí. E incluso ayuda mucho en los festivales. A ver, el último festival que participé fue en mira, Requinto de Oro de que hacían en RTU, que fue en el año 2014, parece que fue, 2015, por ahí. Es chévere, es buena la experiencia. Santos Rondoy, ¿qué marca es su nieta, profe? A ver, mi uñeta. Te comento que no tiene ninguna marca. Es la uñeta más sencilla que puede existir, creo. Pero muy buena, ¿para qué te digo? Ya esta uñeta la tengo como, qué sé yo, como 3 años. Y todavía responde. He utilizado muchas uñetas. Y lo primero que pasa es que se quiebra de aquí. O si no estás tocando y se te da la vuelta. Porque a veces el dedo suda un poco. Se da la vuelta. Y no sé, y lo que puedes preguntar si tiene uñeta transparente de esta, mira, sencillita, no tiene nada más. No es que tiene marca aquí ni nada de eso. Esas que vienen con marca, no sé, pero yo utilicé, pero salían malas, se quebraban. Es más, cuando iba a tocar y ya tocaba de veras, esa uñeta se quebraba y no encontraba uñeta. Y bueno, hasta que decidí comprar esta. Una vez tuve una uñeta, ahorita que me acuerdo de cacho de vaca.
Esa viñeta sí salió buena, buenísima, de verdad, pero ya no viene, un tiempo venía. Y lo que sí era un poquito dura, sí lastimaba un poco al dedo, pero sí era bien resistente. Ok, amigos, no hay más preguntas. Para ver si ya me despido. Dice, ¿desde los cuántos años toca? Amigo, ¿qué me hace la pregunta? A ver. Te podría decir, a ver, déjame acordarme. Creo que desde los 7 años, 8 años. Desde ahí comencé, o sea, a tocar la guitarra. Después cantaba y tocaba. El requinto comencé desde los 14, por ahí. Dice, yo estuve en Festival Ipiales, cuna de grandes tríos. O sea, sí he escuchado eso, sí he escuchado que hacen festivales, buenísimo. Sí hay buenos festivales, buenos músicos que van a los festivales. Claro, amigo, hay una uñeta de color celeste, sí, sí he visto, pero no he utilizado. Bueno, he visto muchas personas que utilizan, la verdad no sé, ni idea tengo de cómo será, pero bueno. Igual, no sé qué tal sale, no sé. Amigo, puede enseñar un par de acordes sonantes como para relajarse, dice. Ok, amigo. Bueno, apréndete este facilito, el más común. Uno, dos, tres y cuatro, ya. Este solo aplica en algunas canciones. Ya que ves mis videos, entonces el día que lo veas, ya no se te hace nuevo. Hay otro que es así, uno, dos, tres y cuatro. Puedes practicarlo. Saca y pon, saca y pon, saca y pon, hasta que te acostumbres. Así mismo el otro. Saca y pon, saca y pon. Ahí tienes dos. Así que pilas. Bueno, amigos, entonces quedamos ahí. Nos vemos en la siguiente transmisión. A ver qué tema hacemos. Bueno, vamos a hacer el pasillo. Ángel de luz. Ya que el amigo está desesperado que quiere caer. Haga el pasillo, ahí lo vamos a hacer. Así que tranquilo, pilas. Bueno, nos vemos y gracias por ese apoyo, gracias por esos me gusta, gracias por compartir. Bueno, no sé si comparten los videos, pero si lo hacen, chéverísimo, de verdad. Muchas gracias. Mi menor, ah, ya, ahí lo hacemos en mi menor. Creo que ese tono está bien. Ángel de luz, es facilito. En mi menor, ahí lo hacemos en mi menor, ¿ya? Bueno, nos vemos. Chao, se cuidan y a practicar.